el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas. No solo del dinero, sino de que seamos eficaces. Se acaba una historia de opacidad porque está ya en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley sobre transparencia en sindicatos que vendrá a terminar con las leyendas, muchas hechas realidad, sobre la opacidad y la corrupción sindical. Desde el origen de los sindicatos, que tienen un gran valor si son utilizados y son ejercidos con apego a la ley y sobre todo a la transparencia, hemos visto cómo han salido fotografías de la hija del líder petrolero, Carlos Romero de Champs, sobre su jet privado, sobre cómo viaja su mascota, sus lujos y sus excentricidades. Hemos visto también cómo el hijo de Carlos Romero de Champs es el que llega a los antros y de entrada, válgase la redundancia, le entra con la cuenta de todos. Hemos visto cómo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mientras fue Elbester Gordillo Morales, su presidenta vitalicia, quien encabezaba ese sector, lo que ya en su aprehensión vino a salir en gran parte, pero no todo. Pero también el sindicato minero con Napoleón Gómez Urrutia y los 55 millones de dólares que la libró después de muchos años, teniendo incluso la nacionalidad canadiense, donde se fue a refugiar, y 11 órdenes de aprehensión eliminadas porque no le pudieron comprobar nada. Esta ley, que ya está en la Cámara de Diputados, es la primera, porque ha habido otros intentos, que va de una manera más seria, formal y concreta. Supervisar lo que pagan los trabajadores a su sindicato, en qué los utiliza esos fondos del sindicato, y una supervisión de cuentas en el que es el líder, el tesorero y sobre todo el consejo o el comité ejecutivo, va a dar mucho, mucho giro a lo que ha sido negro, nebuloso, neblinoso o poco claro. Ya era tiempo, ¿no? Gracias. Claro. Me reservo mi derecho. Escribe. Lo voy a escribir tal cual usted me lo redacte. Sí, sí.